que sigas hablando. Soy tu papá. Vamos arriba. Vea esta canción. Todas las personas, inclusivamente los jóvenes, primeramente los jóvenes, escuchen esta canción. Esto lo hace Ricky Guay. Tremenda, tremenda letra esta. Ricky, venga. ¿Cómo se llama la canción, Kevin Mem? Le dicen una madre llora. Ok. Reine Patamina, que te gusta. Ya la gente lo está pidiendo WhatsApp. Nueva. Suelta una madre llora. Nueva. Se pega. Con el ama. Escucha esta historia que te vengo a contar, de un muchacho que no valoró su vida. Su madre se lo decía, deja esas malas andanzas, y por no escucharla hoy ya el moñoño dijo: voy a hacer una vuelta de esas que te cambian la vida y te la cambian para bien. Pero lo que no sabía que será su día. Bueno, se repite, Kevin Junior, repítelo. Repítamela. Y preséntemela, compadre. A la cámara. Eso lo hace Ricky White, por lo que tengo aquí en vivo. Le dicen una madre llora. Para recomendar para todos esos pelados que andan en la calle, que no saben vivir la vida. Así es. Esto es una letra de país. Nueva, Jason, nueva, figura. Extremo. Cántale, Ricky, cántale. Juan Carlos Almeida. Con el ama, Ricky. Oído la letra. Escucha esta historia que te vengo a contar. Se lo decía, deja esas malas andanzas y por no escucharla. El Ricky Guay, hermano canario. Dijo: voy a hacer una vuelta, ¿qué? Una vuelta de esas que te cambian la vida y te la cambian para bien. Pero lo que él no sabía, que será su día. Su madre le dio bendición porque ya lo presentía.
si no escuchas José Cuarto te da un bam bam. Hasta que se rime. Tú que estás en la lucha, no cojas lo malo, mejor escucha. Tú que estás en la lucha, no cojas lo malo, mejor escucha. Escucha la lucha, no cojas lo malo porque te da un bam bam. Te da un bam bam si no escuchas José. La vaina caliente. Oye, se queda reventando esa. Saludame a la Ñagre, no me ha saludado la amiga de la Tupina. Y es Domi que le netian a la Ñagre. Eso, la Tupina y la Ñagre. Y es miedo que le tienen a la Greca. No, que la canta a la Greca. Esa es otra, la Greca. ¿Sabes a quién veo casi todos los días? ¿A quién? A Luna. A Luna, allá en Los Cerezos. Es la que vive en Los Cerezos. Esa es la que vive en Los Cerezos, es a Lola. A Lola. La morenita. A cada rato veo a Lola. Tiene la teta grande. Y el rabo también. ¡Ay, el Piqué! Esa es la mujer con León. Sí. Alexander España. Se va a España. Sí, son en Perú que dice que tiene el rabo grande. ¿Quién te iba a decir? Todo el mundo es, mira, todo el mundo. Ah, pues. Es que porque Lola tiene el rabo grande. El emperador. El loco. Mañana nos vemos en Cocobongo. ¿Qué más? Radio Prende. En Los Caracoles, DJ Kevin Junior y Romántico mañana. Con la gente de la fama de estos sequillos. José Trenza. Lola, es Lola. Lola vive ahí por la calle de los perros, la calle de los perros de Los Cerezos. Preguntando en fila. Viene, ¿cómo? Y si no escuchas consejo a ti te dan bam, bam.